Así que este es con el que has estado perdiendo el tiempo, Diamant. Inútil no, madre pétrea. No sabe ni lo bien. Es lógico suponer que quizá esté aquí por las razones que aduce. Entonces, te haces responsable de sus actos, señor de piedra. Serás el que responda ante mí cuando muestre sus verdaderas intenciones. Y tú, ser de carne, ten en cuenta que la roca te rodea completamente en este lugar. La misma tierra que pisas obedece mi voluntad. Si nos traicionas, no tendrás escapatoria. Aplastaré tu cuerpo tan lentamente que oirás crujir cada hueso de tu cuerpo. Me alegro de que hayamos hablado. Aún tienes mucho que demostrar. Pero has traído la piedra. Un comienzo excelente. Los señores de piedra han escuchado mis palabras. Confiarán en ti hasta cierto punto. Por lo menos hasta que puedas demostrar lo que vales.